especialmente al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, quien dio origen a toda esta hermosa red de parques y al proceso de cambio y transformación que hoy estamos nosotros al frente. Saludar a la niña Andrea Meriño, muchas gracias por sus palabras de bienvenida, al concejal Yesido Pino que nos acompaña, al alcalde de la localidad número 1, al doctor Héctor Bisbal, a los señores ediles, presidentes de juntaciones comunales, a los miembros del gabinete distrital, amigos de la prensa, y un saludo especial para todos, para los miembros del comité. Y bueno, aquí venimos a compartir con ustedes esta alegría, una obra más que vamos entregando de ese conjunto de obras, unas iniciadas en el periodo del doctor Carlos Caicedo, la mayoría de ellas se han ido entregando ya, y aún nos quedan varias para entregar en este 2017, aparte de las que hemos ido iniciando en el 2016. Sé que algunos se inquietan porque pues hace años o décadas no veían obras, y como algunas no se hicieron en 4 meses o 5 meses, porque son obras complejas, obras que no hemos visto en la ciudad en décadas, tratan de confundir y hacer ver como que qué pasa con las obras. No, con las obras no pasa nada, van avanzando, están dentro de los cronogramas, pero para esos inquietos, para esos que usan la desinformación para confundir a otros, hemos adoptado una serie de medidas en todas estas obras para mayor transparencia y mayor claridad en la ejecución de las mismas. En cada una de las obras en la ciudad hemos ido instalando unas vallas que tienen el conteo regresivo en días para que cada uno de los amarios sepa qué días se van a entregar la megabiblioteca, el parque de agua, el parque lineal del Ciruma y todas las obras que hemos ido abriendo en la ciudad. En el transcurso de los próximos 15 días vamos a instalar más de 20, 30 vallas, que entre otras cosas no las asume la alcaldía, no se pagan con sus impuestos, se pagan o las asume el contratista en el marco de los compromisos que ellos tienen en la ejecución del contrato. Así que se les va a acabar el cuentico y la búsqueda que tienen algunos de desinformar con este tema de los días que le quedan. Es decir, que mientras no se cumplan esos días, no tienen derecho a andar confundiendo a los amarios. Pero más allá de eso, para mayor transparencia en el marco de todas las obras, hemos colgado en la página un link que abre los cronogramas donde están ítem por ítem los avances de cada una de las obras. Un semáforo que tiene 3 colores. En verde, los ítems que van bien, que van al día. En amarillo los ítems que están retrasados una semana, y en rojo los que podrían estar atrasados más de 2 semanas, para que también se den gusto y se deleiten ahí yendo a las obras y verificando ítem por ítem cómo avanzan, porque como a ellos no les gustan las obras, entonces me imagino que cada vez que vayan y vean que van avanzando, pues le da cosita interna. Entonces ahí va, mayor transparencia. Aparte de eso, la última semana de cada mes también los queremos invitar a esos opositores de oficio para que vayan a las audiencias públicas de avance de obras y pregunten lo que quieran o lo que tengan duda en relación a las obras. Así que vamos a entregar todas las obras, las pequeñas, las medianas, las grandes y las más complejas, como las que estamos dando inicio en estos días de los Juegos Bolivarianos. Ya se está construyendo el estadio de la ciudad, el nuevo estadio de fútbol, el nuevo estadio de béisbol, el nuevo estadio de softball, y empezaron esta semana los preliminares y demoliciones del nuevo complejo acuático, el nuevo coliseo menor, el nuevo coliseo mayor, el nuevo patinódromo de la ciudad, un estadio de rugby. ¿Qué más quieren? Ayer tuvimos reunión del comité organizador de los Juegos, toda la evaluación pues positiva. Evidentemente estamos contra el reloj, pero los cronogramas y todo lo que estamos haciendo va a permitir que tengamos las obras a tiempo. Y ayer también hubo una vinculación nueva, la cual pues lo decía ahorita Eduardo Brito. Quiero informarles que el doctor Carlos Caicedo ayer fue designado como director estratégico de los Juegos para empezar a mover los Juegos a nivel nacional y en los países que van a venir. Es decir, el doctor Caicedo va a empezar a agitar los juegos. Necesitamos que estos juegos se sientan más en la ciudad, en el país y obviamente en los países que vienen. Este es el evento importante, el evento deportivo más importante en la historia de esta ciudad. Es la oportunidad que tenemos para modificar conductas, para poner la ciudad bonita, para arreglar lo que no hemos arreglado en el pasado, para mostrarle al mundo que somos los amarios. Así que hay que aprovechar estos juegos y esta promoción, esta publicidad, y con este liderazgo que le va a imprimir ahora el doctor Carlos Caicedo, vamos a sacarle el juego para que Santa Marta quede posesionada a nivel mundial a partir de estas justas. Quiero también aprovechar este espacio antes de terminar que mañana hay una medida que tomamos el día 15 de diciembre que tenía que ver con apagar las cámaras de la que denominan fotomultas, son realmente fiscalización electrónica, y fue una medida que tomamos porque un grupo de ciudadanos empezaron a agitar el tema más desde el punto de vista político y hacer ver, o por lo menos así nos lo presentaron, en torno a unas posibles irregularidades de parte de la empresa concesionaria, que dicho sea de paso, esa es una concesión que no entregó Carlos Caicedo ni Rafael Martínez, es una concesión que viene de los gobiernos anteriores, contrato con el cual tampoco estamos de acuerdo, pero que es un contrato que desafortunadamente está firmado y que no podemos terminar unilateralmente a menos que haya un incumplimiento o a menos que se agote una vía jurídica, tanto el contrato del manejo de los trámites y cartera y todas las especies venales por el CIEP, como la fotomulta que se le adicionó en un otro sí. Pues bien, ordenamos que se apagaran las cámaras para revisar. Y quiero aprovechar este espacio para decir que el famoso comité que propició esa acción solo fue el primer día. Luego nosotros tomamos la iniciativa y empezamos a revisar, no aparecieron más, es decir, se les acabó la preocupación por el tema de la fiscalización electrónica. Sin embargo, seguimos en la mesa revisando, se revisaron más de 400 casos que acumulaban alrededor de 800 comparendos, y yo quiero decir una cosa, que no estamos de acuerdo, pero desafortunadamente el legislador, esos congresistas que elegimos cada 4 años, crearon una ley que favorece a la empresa privada y no a los usuarios. Desafortunadamente, el Código Nacional de Tránsito y la reglamentación para las notificaciones de la fotomulta habilita a la empresa para que lo notifique a usted, así sea en una letra de 1.0 milímetros en un periódico que sale el domingo en clasificado. Y con eso usted quedó notificado, es decir, la empresa cumplió y usted quedó, perdónenme el término, jodido. Esa es la ley y yo no puedo actuar ni puedo hacer nada contra la ley. Ustedes o nosotros lo que tenemos que hacer es elegir buenos congresistas que modifiquen la ley para que legislen en favor del pueblo y no en favor de los privados. De los 407 casos, solo 13 logramos detectar o identificar que sí hubo fallas en el procedimiento. Del resto, cumplen la ley. Así, ninguno del total de los 400, a las personas le haya llegado la notificación a la casa. Porque la ley también previó que cuando usted se muda, tiene que modificar enseguida su dirección en el RUM. Si usted no la modifica, usted incumplió la ley, por tanto, si le notificaron en la dirección que usted puso hace 10 años, 8 años, 3 años, 4 años, quedó bien notificado. Así que yo quiero que haya claridad sobre eso, porque ya he visto algunos por allí que incluso nos tildan de estar del lado de la concesión. No, nosotros no estamos del lado de ninguna concesión, al contrario, vinimos a apretarlas y a que cumplan lo que tiene impactado en los contratos. Y así nuestra lucha con Metroagua, con Interaseo, con Alumbrado Público y todas las que viene el alcalde, el doctor Caicedo, contra el mercado, contra recaudos y tributos, contra la de patios y contra las que están todavía, que también firmaron planes de mejoramiento. Así que a nosotros no nos vengan con ese cuento de que estamos del lado de las concesiones. Quisiésemos acabar ese contrato y más bien invitamos a esos que promueven y que tienen como bandera política ese tema de la fiscalización electrónica, que vengan de nuestro lado y nos den las herramientas jurídicas para acabar el contrato. Pero no es con discursos, ni llamando a las emisoras, ni poniendo pasacalles, ni cartelitos diciendo abajo la fotomulta, porque si no yo también voy a empezar a decir en todos los escenarios abajo la fotomulta, solo que eso no acaba el contrato. El contrato se acaba jurídicamente, así que nos den las herramientas. Sigo también, y aprovecho para informarles de buenas noticias, entregamos hace 2 días 2 CAI móviles, una patrulla migratoria para seguir consolidando las cifras de seguridad que vienen matemáticamente y estadísticamente positivas para nosotros. Somos la segunda ciudad con la menor tasa de homicidio en la costa caribe, estamos entre las 10 primeras de Colombia, a diferencia de otras ciudades. Por ejemplo, este año llevamos 1 muerto desafortunadamente, mientras tanto Barranquilla lleva más de 30. Hemos ido trabajando y seguimos consolidando y trabajando con la Policía Metropolitana y toda la fuerza de seguridad, la seguridad de los amarios. Bueno, muchas gracias, alcalde, por la oportunidad de compartir esta tribuna con nuestra comunidad. Un cordial saludo a la niña Andrea Meriño, señor Efraín Ávila, presidente del comité, a los concejales que nos acompañan, el alcalde local, los miembros del gabinete distrital, los ediles, los miembros de las juntas de acción comunal de la ciudad. Especialmente un cordial saludo a todos los moradores del sector, a los medios de comunicación y ciudadanos en general que hoy se encuentran presentes en este evento, que tiene un carácter por supuesto simbólico, porque este parque ya está en uso algunos días, pero es importante poner en evidencia esta inversión pública. Fueron alrededor de o más de 700 millones de pesos. Perdón, estaba pensando en el otro parque, que vamos ahorita, ¿no? Ah, pues, 272 millones de pesos. Fíjense, una inversión pequeña, 272 millones de recursos de los ciudadanos amarios, que sirvieron para intervenir cerca de 427 metros cuadrados. 427 metros cuadrados que pueden tener el tamaño de 2 casas. Se convierten en un espacio de gran utilidad para la comunidad, máxime cuando hemos desarrollado proyectos urbanísticos y se ha pensado poco en los espacios públicos. Y los espacios públicos, que en algunos casos existen como áreas de cesión que entregan los urbanizadores, derivan en lotes abandonados que la comunidad los usa para convocarse, pero que no tenían ningún uso o impacto en materia recreativa o deportiva o de hábitos saludables. En muchos casos eran zonas inseguras. La decisión que tomamos, por supuesto, fue una decisión pensando en la gente y especialmente en los niños y niñas, que era el énfasis del plan de desarrollo anterior. Estos parques son precisamente para construir comunidad, para dignificar a las personas. Y nos llena de satisfacción ver que todas estas obras, Rafa, que has ido entregando, están llenos de gente, de comunidad, cuando antes eran áreas desoladas, oscuras, grises, abandonadas, inclusive lugares que incentivaban la actividad de la delincuencia común. Estos espacios públicos hay que cuidarlos, por supuesto, hay que apropiarlos. Algunos criticaron, como lo ha dicho el alcalde, los tiempos en la entrega de los mismos. Evidentemente a veces los contratistas se demoran. o los procesos de importación de las máquinas. Yo quiero preguntarle a la ciudadanía, inclusive a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, ¿cuándo Santa Marta en su historia tenía estos equipamientos que sirven para que los niños tengan juegos? Que usted encuentra en un centro comercial, en un parque privado, donde tienen que pagar, máquinas biosaludables. ¿Cuándo en la historia de la ciudad existía este tipo de parques que dignifica la comunidad samaria? No existía. Y esto es un precedente importante, porque de aquí en adelante, lo que continúen haciendo los gobiernos venideros tiene una cota al que la comunidad, ya conociendo estos equipamientos, se vuelve exigente. Eso es lo que queremos, que la comunidad exija a los gobiernos obras de calidad. Estamos hablando de la comunidad, no los politiqueros de oficio, que son dos cosas muy distintas. Aquí, este gobierno y el nuestro trabajó no pensando en las minorías, en las élites y en los privilegiados que detentaron el poder. Se ha hecho pensando en la ciudadanía. Por eso, cuando ellos ladran, nosotros estamos pensando en ponerle oídos a los ciudadanos.